Servicio Divino de Palabra, domingo 22 de mayo de 2022, apóstol Guillermo Canessa. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, el apóstol envía para este día una palabra que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, que dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre para vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta aquí. Mis amados hermanos, hermanas en el Señor, junto al amado anciano de distrito que me acompaña en este día, deseamos dar a cada una de vuestras almas una cordial bienvenida a los pies del altar de Jesucristo. Traemos los saludos de nuestro amado apóstol de distrito para todos ustedes. Este día, hermanos, la hermanita ha ejecutado en el armonio un canto tan hermoso que dice: entre tantas letras hermosas que tenemos en la iglesia con los cánticos, dice: un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá. Y esta es nuestra certeza y nuestra confianza, hermanos, que el día del Señor está cerca. No queremos dudar, no queremos acostumbrarnos a las cosas, sino por el contrario, vivir con un corazón abierto a lo que Dios nos regala en cada oportunidad que venimos a la casa del Padre o que nos reunimos rodeando el altar de misericordia. Hoy nuevamente tenemos una palabra, un mensaje que Dios nos quiere regalar para este día. Estamos muy cerca de la fiesta de Pentecostés. Y esta palabra, hermanos, que aquí hemos leído en el Evangelio de Lucas, nos lleva a un reconocimiento. Porque evidentemente en ese tiempo, esta parte, este pasaje de la Escritura, cuenta un poco cuando Cristo se presenta delante de sus discípulos. Una parte muy conocida de la historia de Jesús. Y Él se presenta allí, hermanos, en un momento donde había temores. El Señor había muerto, había sido crucificado, murió, luego resucitó. Pero estaba ese temor que a veces los seres humanos desarrollamos en nuestro interior sin confesarlo a veces. Ese temor que a veces pasa, hermanos, por la falta de confianza, de certeza en nuestra vida espiritual. Y entonces aquí en la Escritura narra un poco más adelante, en los versículos que hemos leído, el Señor se presenta y les dijo: estas son palabras que os hablé. Y empieza a descifrarles y a enseñarles que todo aquello que Él había estado predicando con ellos, con los discípulos, no era ni más ni menos que lo que tenían que vivir en ese tiempo. Llegar al reconocimiento de que Cristo les había enseñado todas las cosas antes. Estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto el Señor ya lo había predicado con ellos, los había preparado, pero estaba ese gran temor, hermanos, el Señor ya no estaba presente. En ese momento, entonces, el Señor se hace presente nuevamente con un cuerpo de resurrección, les muestra a los discípulos que estaban allí reunidos, temerosos, porque ustedes recordarán, hermanos, cuando Él se presenta con los siervos camino de Emaús. No lo reconocieron al principio. Pero en un momento determinado, cuando parte el pan, cuando les da a beber el vino, cuando bendice, ahí se dan cuenta y el Señor desaparece. Pero les había pedido que estuvieran en Jerusalén. Tenían que reunirse allí. Y hacia allí fueron todos entonces. Estaban allí reunidos y ante este temor que los inundaba, el Señor les muestra. Muestras indubitables de que era el cuerpo de Jesucristo. Le muestra las manos, le muestra su costado, le muestra los pies, donde había sido crucificado. Come con ellos, se alimenta con ellos, porque se dan cuenta que el gozo que ellos sentían de tenerlo cerca no les permitía reconocer todavía que era Cristo. Y entonces dice:
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, aquello de lo cual Cristo les había predicado, les había enseñado. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora ellos habían visto la realidad. Él estaba resucitado y estaba en presencia de ellos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Esto es lo que en este tiempo actual, aún los apóstoles de Jesucristo, seguimos predicando. Cada siervo, cada diácono, pastor, cada ministerio. El arrepentimiento y el perdón en el nombre de Jesucristo es predicado para la humanidad. Aquellos que tienen el reconocimiento entonces pueden tomarlo para sí esto. Es pura gracia, es misericordia. Y vosotros sois testigo de estas cosas, le dice Cristo a los discípulos. Y entonces el texto para hoy, hermano. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Una promesa que en el tiempo actual sigue vigente, hermano. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Ese poder que viene de lo alto es el don del Espíritu Santo en nuestra alma también hoy. Ellos recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo, hermanos, y pudieron hablar en lenguas. Pudieron hablar para que todos los que estaban allí, cada uno en su lengua, pudiera comprender. Ese Espíritu Santo, hermanos, que se multiplica a través del tiempo. Porque en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 16... el Señor le dice a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese Espíritu Santo, hermanos, que mora en nuestras almas a través de la imposición de la mano de un apóstol, es el que tiene que desarrollarse en nuestro interior y coloca la fortaleza, coloca la riqueza espiritual, nos hace comprender, nos viste, hermanos, de los dones del Espíritu Santo en nuestra alma y es a quien tenemos que darle lugar. Porque también los discípulos en ese tiempo, cuando fueron colocados, cuando les fue colocado el don del Espíritu Santo en Pentecostés, luego pudieron hacer toda la tarea, ir a predicar en el nombre de Cristo, en su Evangelio. Llevar el conocimiento, dice que en Pentecostés hubo más de 5.000 almas que recibieron el don del Espíritu Santo. Y esto se propagó en la tierra, hermano, sobre los seres humanos, sobre aquellos que creen, sobre aquellos que buscan a Cristo, sobre aquellos que quieren tener comunión con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y esto, como siempre decimos, es una decisión personal. Dios nos regala esta hermosa posibilidad. Nos da ese espíritu, hermanos, que viene de la eternidad, ese poder de lo alto que habita en nuestros corazones. Y el apóstol lo dice para este día. El poder desde lo alto, desde lo alto, nos guía y nos acompaña. Podríamos preguntarnos qué lugar le damos al Espíritu Santo en nuestra alma, porque como seres humanos, hermanos, muchas veces nos acostumbramos a las cosas. No siempre le damos el valor que tiene a la fe que Dios nos regaló, a ese vivir en comunión, en una comunidad, hermanos, porque así los apóstoles luego tuvieron ese coraje de ir a enfrentar todas las cosas. Podemos leer en los Hechos de los Apóstoles. Tantas veces hemos escuchado en la iglesia esta palabra. Testimoniaron, testificaron delante de aquellos que los podían condenar, pero tenían un coraje y una fuerza, hermano. Ese don del Espíritu Santo, ese don que viene de lo alto y que trae fortaleza, está en tu corazón, está en tu alma. Ese espíritu debería cada vez más dominar a nuestro espíritu y darnos testimonio que somos hijos de Dios, que nos preparamos para una eternidad, que tenemos una esperanza única, hermanos, una fe única, más allá de lo que nos toque vivir aquí sobre la tierra. Con una confianza, hermanos, sin límites. Es Dios el que nos ha elegido.
Es Dios el que nos atrajo a la verdad de su Evangelio. Es Jesucristo, hermanos, que camina a nuestro lado todos los días de la vida. Y en esta palabra dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, la promesa de Dios. Ese Espíritu nos hace conocer todas las cosas, cuando nosotros lo dejamos. Porque tenemos esa lucha interior con nuestro razonamiento humano. No siempre tomamos la mejor decisión. A veces tenemos que volver a aprender como hijos de Dios, hermanos, cuando vienen las situaciones a nuestro encuentro, primero colocarlo en la oración, confiar en ello. Y el Señor nos dará de su Espíritu para que tengamos el valor de poder seguir adelante y tomar buenas decisiones. Todo lo que atañe al alma del ser humano pasa también por las manos de Dios, hermanos, y especialmente de sus hijos. Todo pasa por esa decisión, hermanos, que tenemos que tomar como hijos de Dios. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Allí comenzó todo, hermano. Luego Él los saca, en ese encuentro los saca a Betania de Jerusalén. Pero en Jerusalén, el lugar alto, el lugar de manifestación de Dios en este tiempo, de allí parten todas las cosas, hermano. Venir a la casa de Dios, escuchar la palabra, el Evangelio del Señor, compartir el cuerpo y la sangre del Señor. Tenemos esta gracia de que nuestros hermanos, ustedes que no pueden a veces concurrir a la iglesia por determinados motivos, tenemos esta posibilidad hermosa que Dios nos ha regalado de tener el oficio, de tener la palabra, de que el Señor perdona nuestros pecados, pero nos falta a veces esa comunión con el cuerpo y la sangre de Jesucristo que trae fortaleza a nuestra alma, y tenemos que trabajar en ello, hermano. No nos podemos quedar de brazos cruzados con esto. Tenemos que trabajar en nuestro corazón. Tiene que ser una necesidad de nuestra alma estar en la iglesia. No para llenar los bancos, hermano, sino para que nuestra alma pueda tener comunión con Cristo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, el lugar de la manifestación. Allí se hizo presente Cristo, en medio de sus discípulos, como resucitado. Como el Señor Todopoderoso, hermanos. Y cuando nosotros venimos a la casa de nuestro Padre, al altar de Jesucristo, porque el altar es Jesucristo, hermanos, el sacrificio fue de Él, por todos nosotros. Cuando venimos, la virtud del Espíritu Santo se hace manifiesta. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, y ese poder es el don del Espíritu Santo, que nos revela todas las cosas, hermano, que no nos deja solos. Allí donde el Señor entonces a través de la palabra predica el arrepentimiento que necesitamos de corazón, predica el perdón que es derramado sobre nuestras almas y también sobre los demás cuando nosotros perdonamos. Y en ese sentimiento es que quedamos esperando el cumplimiento de la promesa, hermanos. Todos los días esto es sin fin hasta que el Señor venga. No podemos plantearnos ¿y cuánto tarda? ¿Y cuándo vendrá? Lo tenemos que esperar. El Señor ha de cumplir su promesa, no tengamos ninguna duda de eso. Confiemos en Él, en ese poder que Dios nos regaló, el don del Espíritu, hermano. Que llega un momento en nuestra vida, vuelvo a compartirlo con ustedes, que uno hasta se puede acostumbrar a esto. Venimos a la iglesia porque hace mucho tiempo que estamos en la iglesia. O porque nos han invitado y el que nos invitó o la que nos invitó ya no está en la iglesia, entonces ya es una costumbre, y si no, dejamos de venir. Se trata de nuestra vida eterna, hermano. Se trata del día del Señor. Se trata de creer, de poder buscar en la fe que Dios nos regaló esa posición de fe infantil, para que el Señor nos pueda ir preparando a través de su palabra. Y más, hermano, a veces no nos damos cuenta de esa riqueza que tenemos en nuestra fe, que nos ayuda a superar todas las cosas. Porque los discípulos estaban temerosos cuando el Señor se presentó, pero Él fue a ellos porque los amaba. Él viene a nosotros porque nos ama, hermanos, y nos da el coraje para enfrentar todas las situaciones de la vida. Y cuando somos investidos de ese poder del Espíritu Santo, también lo podemos transmitir. Porque
El Evangelio no lo transmitimos solamente los apóstoles a los siervos, hermano. Hemos sido enseñados que cada hijo de Dios aquí sobre la tierra es un misionero. Es aquel que lleva el mensaje, que primero tenemos que aprender nosotros. Porque el Espíritu nos va revelando, a través de la palabra, el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo. Nos trae claridad. Nos va enseñando, hermanos, que no venimos por una cuestión eclesiástica, por una cuestión social a la iglesia a cumplir, sino venimos por la necesidad de nuestra alma de tener comunión con la palabra, con el Evangelio, de tener comunión con Jesucristo, de seguir ese camino que Él trazó sobre la tierra, hermano, y darle valor a ese derramamiento de Espíritu Santo en Pentecostés, porque hoy nuevamente lo podemos vivir. En cada oportunidad que venimos a la iglesia se renueva ese contrato, hermanos, con Dios. Nos tiene en cuenta, nos ama, nos espera. Espera que cambiemos, que nos arrepintamos, que podamos tomar conciencia, hermanos, de que es Dios el que nos está invitando, no cualquiera. Vuelvo a decir, no venir a la iglesia por una costumbre, por una necesidad. Conscientes, hermanos, de que el Espíritu Santo es el poder desde lo alto que nos guía y nos acompaña. Conscientes que con ese poder, hermanos, podemos todas las cosas. Podemos vencer todas las cosas. Nada, hermanos, en nuestra vida que no podamos vencer. Pero tenemos que darle lugar. Y ahí nos tenemos que preguntar, hermanos, ¿qué lugar ocupa en mi corazón el Espíritu Santo? ¿Qué lugar ocupa en mi corazón el Evangelio de Cristo? Sin ningún tipo de fanatismos, como digo siempre. Pero como hijos de Dios, saber quién es nuestro Padre, hacia dónde nos dirige, nos encamina. Poder esperar el cumplimiento de la promesa todos los días de la vida. Mientras tanto, seguimos con nuestra vida. Pero con esa fe infantil, hermanos. El Señor no nos va a defraudar en ningún momento. Dios permita que podamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Es un espíritu de poder. Nuestro apóstol de distrito suele decir y predicar una palabra que está en la Escritura. El Espíritu Santo es un espíritu de poder, de dominio propio, hermano. Y si hay algo que tenemos que dominar, es nuestro carácter. El Espíritu Santo nos ayuda a dominarnos, nos ayuda a madurar, a alcanzar ese estado de dignidad para que Cristo pueda venir a buscarnos. Amén.